Leyenda de la fortaleza de San Martín del Castañar. Dicen que las piedras aún recuerdan la mirada a la vez nostálgica y gozosa de doña Inés de Zúñiga, hija del conde de Miranda del Castañar y primera señora que ocupó estas estancias. Tras los oficios religiosos, solía pasar las tardes contemplando las diminutas hazas del mosaico de linares y viñedos desde la ventana de su engalanada alcoba en la Torre Norte. Allí pasaba las horas ensimismada, recordando sus años de mocedad. Un día, según cuentan, su padre le arregló un casamiento, pero ella se negó y huyó de su amparo. Prefería a un hidalgo vecino de San Martín, llamado Pablo Martín de Cornejo, cuyo escudo permanece aún en la calle de Paipérez. Inés lo había conocido en unas justas celebradas en el castillo de Miranda y se prendó de él. Tras la huida, la pareja buscó refugio en los montes y valles de las Batuecas, donde aguardaron a que la ira de su padre se calmara. Pasado el tiempo, el conde de Miranda perdonó la afrenta y le cedió a su hija el castillo de San Martín del Castañar para vivir plácidamente hasta el final de sus días. Los amantes prohibidos. Cuentan que todo empezó cuando una hermosa doncella, hija del duque, se enamoró de un pastor. Como era imposible que su padre aprobara tal relación, los amantes huyeron de la justicia del duque. Anduvieron muchos días y muchas leguas, y se adentraron en Batuecas creyendo haber llegado al paraíso de Adán y Eva. Despojados de toda vanidad humana, fundieron sus almas enamoradas por los árboles, ríos, montañas y bestias, y fueron felices para siempre. Leyenda de Alarico y Quilama. Triste y melancólico, el joven conde Alarico apenas visitaba su castillo de Toledo. Le gustaba recorrer con sus mesnadas la costa mediterránea, del sur a toda Andalucía, retando a combate a los núcleos africanos escapados de la derrota de Bamba, que habían logrado llegar a la península terminando el siglo VII. Alarico era hijo bastardo del rey Ejica.
Cuando su padre murió y ocupó el trono de la monarquía goda Buitiza, el joven conde se retiró aún más del pretorio toledano, donde por haber simpatizado con Sisberto, el arzobispo que fue depuesto por el concilio, no era querido por los magnates del reino. En continua correría pasó su juventud y al ocaso de su vida vino a conocer y a enamorarse de Quilama, hija menor de Teodomiro, gobernador de la Bética, a la que deseaba casar con el viejo Aquila. Rodeó Alarico la prisión donde Teodomiro, al enterarse de los amores, hubo de recluir a Quilama, hija menor de éste, y raptándola huyó, seguido de sus huestes, hacia las tierras de Helmántica. Buscó entre el Calvitero y el Trampal un refugio inaccesible, donde no pudiera ser encontrado por Teodomiro, y estableció en las alturas su campamento. Pero el rigor del invierno le hizo abandonar aquellos parajes y cobijarse en la sierra de Valero. En la cumbre más bravía comenzó a construir una ciudad amurallada, una fortificación inexpugnable desde cuyas almenas pudiera divisar la serranía toda, teniendo al lado a Quilama, porque así era el nombre de la que Alarico hizo reina de aquellos parajes. Temiendo el conde que Teodomiro diese con su morada, bajo el castillo, construyó un palacio subterráneo. Socavaron sus mesnaderos las entrañas de la sierra. Hicieron galerías y salones subterráneos a los que Alarico trasladó secretamente las riquezas que encerraba en su mansión de Toledo. Tenía el palacio solamente dos salidas. Una, disimulada bajo las lanchas que hay tras la Puerta del Sol. La otra era una serie de laberintos estrechos cuya boca se abría en el cerro frontero. Descendía, pues, y atravesando la garganta subía en caracol hacia la cima de la Buitrera, donde se ensancha semejando una cueva. Allí vivieron felices Alarico y Quilama, pero ella en triste soledad se fue marchitando. Teodomiro continuaba incansablemente recorriendo ciudad por ciudad para encontrarla. Se agostó la flor. Murió Quilama. Su esposo, el conde Alarico, le dio sepultura en el más rico salón de la mansión subterránea. Engalanó sus paredes de pedrería y vistió su tumba de oro. La lloró luego mucho tiempo, y sintiéndose morir también, agobiado por la melancolía y la pesadumbre, llamando hacia sí a todos sus vasallos, exigiendo juramento de que guardasen el secreto de cuanto sabían, y repartiendo entre ellos la mitad de sus tesoros, los despidió. Se quedó solo con su escudero Analdos. Poco tiempo después murió el conde. Lo sepultó Analdos junto a Quilama, según tenía dispuesto, cumpliendo la última voluntad de Alarico, y obstruyó las entradas del subterráneo, y luego se marchó. Corrieron los años. Se avecinaba el desastre de Guadalete. El gobernador de la Bética fue derrotado por Tarik, que había pasado el estrecho. Caminando Teodomiro al azar, después de la derrota, se encontró con un mesnadero de Alarico. El mesnadero le habló del castillo y de la reina Quilama. Teodomiro dirigió a sus reducidos vasallos hacia este castillo. Llegó a él, y al no encontrar las entradas del subterráneo, hizo derrumbar la majestuosa mole. Multitud de piedras quedaron desparramadas, como un solemne mausoleo, para señalar a la posteridad el amor y la tumba de Alarico y Quilama.